gracias a Dios, que no creo en nada. No he encontrado culpa en mí. Posible, carajo. Era posible. Una no nos sale bien. ¡Una mierda! ¿Qué pasó, papá? ¿Qué pasó? La colorada esa se adelantó y se llevó el cuerpo de tu hermano de la morgue. Lo fuimos a apretar a Calleja, pero no sabe nada. Sacho y Ángel la fueron a buscar, pero no tengo esperanza de que la encuentren. ¡Pero hay que hacerlo! ¡Le queda poco tiempo a tu niño! Yo la voy a buscar. María no puede tener muchos lugares y menos con un cuerpo. ¡No, no, no! ¡Vos no hagas nada! ¡Basta, papá! Gracias, mi amor. Andás, por favor. Y usted, Doña, deje de tomar café. ¿Para qué tiene poderes? ¡Úselos! Tiene que haber algún truquito para que usted vea dónde están. Oiga, que yo no hago truquitos. Y cálmese, que esto le va a costar, ya sabe. Lo que sea, pero concéntrese. Haga de cuenta que a partir de ahora su vida depende de lo que vea, bruja. ¿Hola? ¿Y Mora? ¿Lo retiraron? Maite, hubo un problema. María se llevó al niño. ¿Qué? Ya lo están buscando, lo vamos a encontrar. No. Ya los están buscando, Maite. Ay, no. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, mi amor? ¿Qué te dijeron, nenita? ¿Qué? ¿Qué? Pero llévame lo de los Amaya, por favor. Sí, vamos, mi amor, vamos. Vamos, pero ¿qué te dijeron, Maite? Recibe. Me quiero morir, Amparo. No, mi amor, no. ¿Y? ¡Ve algo! ¡Shh! Necesito silencio. Está todo muy oscuro. ¡Ay, con el telefonito ese! Así no me puedo concentrar. Va a tener que poder. ¡Hola! Sí. Sí, sí, Ángel, sí, habla. ¿Los encontraste? Pero ¿y entonces para qué carajo llamas? Bueno, bueno, búscalos. Y no vuelvas a llamar hasta que yo no te diga lo contrario. Esto es de mi hermano. Ahora sí. Ahora sí. Díganos. ¡Ve algo ahora! Veo a Serrín. Suciedad por todas partes. Velas. ¿Qué pasa? Jesús misericordioso. El niño está ahí. Sobre una sábana blanca. Yo no puedo vivir sin tu amor. Si vos no vas a estar, yo tampoco. ¿Y cómo estás? Bueno, yo ya voy para allá. ¿Amparo está todavía allí? Decirle que se quede con vos, así te hace compañía hasta que yo vaya. Cuídate, por favor. Chao. Maite. Te enteraste, ¿no? ¿Qué destino, joder? ¿Qué destino? De verdad. No, no culpes al destino. ¿A quién, entonces? Fue mi culpa. Mi orgullo, mi necedad. Te arruiné la vida. Y lo peor es que no voy a hacer nada para poder reparar ese error. Lo hiciste, ¿no? ¿Te diste el gusto otra vez? Siempre te salís con la tuya, Lázaro J. Heredia. Alba. No, no estoy hablando con el payaso, sino con el dueño del circo. Andate. No tenés nada que hacer acá. No hay excusa para que te quedes ya. Cualquier cosa que necesites, me avisas.
Alma caritativa, ni vos te la crees. Bueno, la verdad es que tengo que felicitarlo. ¿Por qué? Estoy asombrado, porque la sangre del señor le inyectó vida a su hija. A uno le gusta hablar de milagros en la medicina, pero bueno, eso debe haber. ¿Pero qué quiere decir? Bueno, que su sangre algo tiene, ¿no? Isabel acaba de tener un principio de recuperación realmente asombroso. Se levantó recién, está mucho mejor, mucho mejor. Preguntó quién era el donante. ¿Usted se lo dijo? Sí, sí, por supuesto. Y sería bueno que pase un minuto. No, es que tengo que hacer. Lázaro. Pero que le va a hacer muy bien. No. Es un minuto. Un minuto nada más. Un minuto nada más. Le va a hacer bien, en serio, dale. No tenías que irte. No, pero. Le va a hacer bien. No quiero que tu hija sí. Tal vez en algún lugar sepa quién es su verdadero padre. Se te ve mucho mejor. Sí, me siento mucho más fuerte. Los médicos dicen lo mismo, que estoy mejor. Bien. Muchas gracias. Ah, no tenés por qué agradecer nada. ¿Cómo que no? Usted me dio la sangre. Yo estoy acá gracias a usted. Bueno. ¿Se acuerda cuando nos conocimos? Sí, me acuerdo. Fue en la panadería. Sí. Fue raro, no sé lo que sintió usted, pero yo tuve la sensación como que lo conocía de antes. Sí, a mí me pasó lo mismo. ¿En serio? Sí. Será porque cuando te vi, reconocí a tu madre inmediatamente. Porque yo quise mucho a tu madre. Será por eso. Y ella lo amó mucho también. Yo hubiera podido ser su hija, ¿no? ¿Sabe que a veces, cuando me quedo sola, cierro los ojos y trato de pensar mucho en papá? Y trato de soñar con él y encontrármelo para poder abrazarlo y besarlo todas las veces que no pude hacerlo. Y me cuesta entender por qué se fue, porque yo lo necesitaba muchísimo. Yo no puedo reemplazar a tu padre, pero si te sirve, puedes contar conmigo cuando quieras. Cuando quieras. Y más ahora que lleva mi sangre. Abrácenme, por favor. Gracias a Dios que no creo.